Una difícil situación padecen habitantes de la vereda Campo 16 del corregimiento del centro. Calles y casas se inundan cada vez que llueve y, según denuncias de la comunidad, obedece a una situación que ha generado problemática vecinal con el dueño del predio por donde atraviesa el alcantarillado, lo cual los lleva a realizar bloqueos en la vía. El día de hoy nos encontramos con un grupo de vecinos que están siendo afectados, ya que el propietario de la finca ha decidido tapar la alcantarilla de las aguas lluvias, generando esto la inundación de la vía principal y por ende de todas las viviendas que se encuentran en el sector. Estamos haciendo el llamado para que las entidades pertinentes, la alcaldía, se apersone de esta problemática y nos pueda dar una pronta solución. Es de recalcar que desde el día jueves en la madrugada la comunidad ha decidido bloquear la vía principal para con esto llamar la atención de todas las entidades y recibir una pronta respuesta. Según la comunidad, la situación ya es de conocimiento de las autoridades competentes, de quienes aún esperan respuesta y solución. Nosotros pedimos que venga la CAS, que es la entidad pertinente en esta gestión de vertientes naturales, la cual es la afectación que tenemos en estos días que llevamos ya con este paro, con este sellamiento de vía, ya que nos quedaron de dar una respuesta el día de hoy y hasta el sol de hoy no se ha pronunciado la entidad. Pedimos que el distrito también se haga cargo de la parte rural, ya que nos tienen como olvido social y siempre tenemos esas problemáticas y siempre las entidades se olvidan de las gestiones pertinentes de realizar en el corregimiento. Eso es lo que estamos pidiendo a las familias, que las entidades como la CAS, como la gestión de riesgo, nos vengan a ayudar a destapar esas alcantarillas, porque ellos son los que tienen los permisos ambientales para realizar la gestión. Hasta el momento la situación en Campo 16 permanece en las mismas circunstancias. Aseguran que hasta tanto no le solucionen la problemática al alcantarillado para evitar inundaciones, no dejarán de bloquear la vía de la vereda en el corregimiento del centro.